¿Cómo anda tu vida ahora? ¡Mataron a uno, loco! Pues ahí andan, hijo de la chingada, la neta que no, hombre. Así nomás me van hacia la verga. Motivando a la plebada, ¿eh? Comando suicida del vagancias. Puro bélico. Pura vagancia, compa. Aquí estamos en las alturas, compa. Un día más, un día menos. Huevo. Aquí los compas tirando barra. La vida de un sicario en el monte. ¿En el monte? Pura costillita de resina, ¿eh? Cinco, nueve. ¿Cuántos son ahí? Nueve. Nueve. ¿Cuántos faltarían? Uno. Uno. ¿Cómo uno? Lo más que llegué a caminar fueron 5 días. 5 días para poder llegar a pegar un golpe por el puro monte, por el puro cerro. Mira la plebada. Ni el agua les hace, puro elementos de guerra la verga. Enfermedades, no hombre. En eran los nacidos. Allá te salían nacidos por el agua, quién sabe por qué chingado. Pero allá te daban mucho los nacidos y unas madres que se llaman narlomo, que te pudren la pata. Y aquí en el... Aquí nomás es puro frío, mucho frío, frío, frío. Y pues normal, gripa y esas mamadas. Pero sí, ha habido golpes que he durado hasta en un mes. Un mes para pa poder llegar, para que todo salga a la perfección. Pa. Y de repente así, de una, fierro. Listo para lo que caiga bien 03, como me copian los demás puntos, ¿cómo anda? Es que uno piensa muchas cosas en pocos segundos cuando está en un enfrentamiento. Y en veces, pues la adrenalina que se siente, pues te sienta bien, en veces mal. Bueno, todo depende del estado del ánimo que te encuentre, la verdad. Y pues... ¿Qué sentí la primera vez que disparaste con una corta? No, pues la neta, pues no sé, se siente una sensación así muy curiosa, muy chila. Va, sientes adrenalina recorrer por tu cuerpo y se siente algo agradable. 384 a la orden. ¿Cómo le diré? No, es que todo depende del estado de ánimo, la neta. Pero sí, o sea, se te hace costumbre más fácil. Pero también con el tiempo vas agarrando miedo. A según a las cosas que te vayan pasando. Pues. Sé que es algo difícil de explicar porque en veces estás bien y en veces no. Y todo depende del estado de ánimo, la mentalidad que tengas.
¿Abierta, pa? Sí. A huevo. En vez de mi trabajo me molesta, la neta. ¿Qué edad tenía cuando empezaste a trabajar con la empresa? Tenía 22 años. 22 años. Es enfadosón, pues, porque si tienes capacidad para muchas cosas y te ponen a hacer todas las cosas, la verdad. Encargado de comunicación, de cuidar al viejo, de que la plebada esté bien, pues es enfadoso. Sí, es enfadoso, la verdad. A veces piensas en dejar este trabajo. Sí, muchas veces lo he pensado, la neta. Demasiadas veces. Que un día me vaya bien para poder dejar este trabajo, la verdad. Mira qué machín se mira la mariposa, güey. Oh. Con ti mariposa, pero el eje lo tengo pausado. Mira el cachorrito. Hermoso, mira. Lo grabé. Que yo tengo razón, pues, una persona que siempre quise ser más de lo que a mí me inculcaban. Siempre estaba solo y yo carecía de afecto. Empecé a andar en la calle, de vago, al modo. Y así seguí viviendo, pues, aguantando un dolor y con muy pocas ganas de socializarme. Sí, sí siento, o sea, los sentimientos pues no se me terminaron y tampoco tengo el corazón de piedra. Lo que vivo aquí, lo que paso, pues algo normal, algo de trabajo, está tranquilo. Yo no me considero una persona mala por mi trabajo. Pues soy una persona sincera, la verdad. Yo lo que siento y pienso, yo lo digo y no me detengo. Les dije que ahí estaba ese güey. Pasó como una verga, le espejó el ritmo. Les dije que iba a haber baile. No sabía porque la palma se movía. Ayer. Uy, boté una piedrona, ¿viste? A tu madre. Puro Sinaloa, la verga. ¡Venga, venga! ¡De ahí disparo, perro! ¡Están en un chulupo de puta madre!